Todas las mañanas a la información más variada y verás aquí en Ciudad Capital, un programa noticioso con el pensamiento crítico de Jorge Eras y Eduardo Villalugo, quienes tocan todos los ángulos de la información para conformar un análisis de capital importancia. Así usted sabrá realmente lo que sucede. Ciudad Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a usted que nos ve, que nos sintoniza, que nos escucha, tanto a través de la radio en 104.9 en Mexicali y en la 990 de amplitud modulada, como también en Ensenada, que tiene la, la oportunidad de que quizá esté en su trabajo o en un trayecto a, al mismo o alguna otra actividad, y que por la radio en la 97.9 también nos sintoniza. Le doy la bienvenida, bueno, le damos la bienvenida con este programa que ya sabe, lo hacemos en la información y análisis. Eduardo Villalugo y un servidor. ¿Cómo estás, Villa? Jorge, eh, bastante bien, eh, muy a gusto arrancando este jueves con toda, toda la actitud, ya aparezco programa de, de estos de, de, revista. de revista, ¿no? Acá <laughs> se me está pegando un poco. Señorita a Linda, acá <laughs> Señorita hermosa, aparece Sí, en, sí ay, empezamos a bailar acá, te parece, sin sí, no ningún problema. Eh, pues siempre, eh, con muy buena información, Jorge, traemos buen contenido el día de hoy, es jueves, jueves de noticias. Eh, ya casi cerramos eh, la semana, pero eh, pues hay mucho todavía que comentar en lo que queda de la misma, Jorge. Y es que uh, usted no lo sabe, pero pues nosotros seguimos trabajando hasta el fin de semana, aunque no parezca sí, novio. Sí, 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 realmente uno no parece ya cuando es en vacaciones. Lo único que es que uno empieza a trabajar crudo. <laughs> que, ahí es cuando identificamos. Los fines de semana. el bueno, pero... villa nada más, que hable por él mismo. <risa> 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 es <realidad>? un hipócrita. Quiero <laughs> decir como, como, como Ricardo Peláez, ¿no? Afaita <laughs> <Faitelson>. ah, <laughs> <¿Qué? risa> el pelear acá! <laughs> oye, oye, pues, bueno, le agradecemos que esté acá en sintonía y que pues, usted es muy temprano para que esté tomando. Sí, no, ¿no? no, si, no si lo está si, haciendo, si, déjelo. Si, este, problema. déjelo, mejor váyase por un chocomil. El jugo, el jugo de naranja jugo, no tiene por qué tener podcast. Su jugo de toro. No tiene por qué ser mimosa lo pues que usted sí. está tomando. <laughs> Mejor déjenlo un ladito ya este refresquese porque pues vamos a iniciar con el análisis. Hablando de mimosas, hoy no va a venir el, el Reinagón, por no cierto. va a venir el Reinagón, uh, sí. sí, lastimosamente. Eh, un tema eh, personal nos dijo ¿Sí? y este como Molina. Andale Dice con... que regresa a partir del 11 de abril. Dicen que este el Reinagón le le se solicitó una carta del mismo también. Sí. A él, para y para pedir ¿no? permiso. No, no a, a, hasta en eso este el, el Reinagón tuvo mayor no tuvo esa desfachatez, sí, ¿no? No, De no, informarse no. nada más a él y decir, "Es que yo me informé a mí mismo." Sí, ¿no? No, 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 no no, 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 imagínate que no nos hubiéramos enterado, pero no, por lo menos el Reinagón sí tuvo esa civilidad y nos nos avisó al respecto, no va a poder venir el día de hoy, pero igual vamos a a continuar con toda la información que se tiene, Jorge. Venga, titulares del día. Hablándole de frente, lo ponemos al día con el análisis de capital importancia. Así, usted sabrá realmente lo que sucede. Y bueno, arrancando con la información más importante que tenemos el día de hoy, empresa retira lonas de búsqueda de personas desaparecidas en Mexicali. Y pues ya se lo adelantábamos, no viene el reinagón y tampoco Molina va a estar durante 10 <laughs> días porque pide licencia y se evidencia la preocupación por la revocación de mandato en Baja California. Ciertamente. Policías municipales de Ensenada demandan al alcalde el pago, el regreso de seguro de vida de treinta elementos de la corporación. Otra vez. Dos días Ajá. manifestándose Ajá. por lo mismo. Eh, Datos Capital, avanza la, des la penalización, perdón, de las terapias de conversión de género en Baja California. Si de casualidad alguien del secretario de salud nos está viendo... Va a ser el chisme de que acá le vamos a decir qué es, porque el secretario de salud no tiene idea de lo que son las terapias de conversión. Dejen TikTok unos dos, tres minutos y <laughs> sintonicen acá este espacio. Una hora, por favor, de preferencia. Y para cerrar la pifia del día, uh, pues yo se nos acaba de agregar una, ¿no? Pero la que tenemos planteada es Ocurrencia Municipal, Regidora de Ensenada, inicia padrón de baches en la ciudad. Señora, póngase a trabajar, déjese de tonterías. <laughs> Realmente, o sea, por Dios. Hizo y, su propio reality. Hizo su propio reality. Sí, júntese con Julieta Ramírez, que por cierto es alguien que. Que vamos a, a mencionar también el día de hoy con un videito corto de este tipo de, de videos que nos sirven para maldita la cosa que, que, que ya nos tiene acostumbrados. Sí, a, a la diputada federal la vamos a exhibir de nueva cuenta. Bueno, se exhibe ella misma y por eso sí. está en la pifia del día. Dos pifias del día que esperemos eh, los temas nos alcance. Bueno, el tiempo nos alcance para desarrollar bien los temas. Villa, iniciamos con el primero de ellos. ¿Qué te parece si, si, si lo... Si movemos al de Molina, que es el primero, eh, mol, porque el, el presidente de la mesa directiva, el cuatro veces legislador, un, por el PAN, por MFC y por Morena, basificado eh, casi ya. ¿eh? Eh, basificado <risa> prácticamente, <risa> este, ya no sale más caro que, que no sea diputado que que sea, ¿no? Le tenemos que pagar indemnización <laughs> y todo lo que con esto conlleve. Pero el diputado Juan Manuel Molina García. Eh, solicitó al Congreso del Estado, a, a la misma mesa directiva, y tendrá que hacer lo propio en la Jucopo, que ahí usted puede ver el documento con el cual él se avisa a sí mismo que se va eh, de licencia a trabajar temas político-partidistas, personales, en vez de estar eh, trabajando en su curul durante 10 días. 10 eh, días es lo que va a dejar el cargo y encima de todo... Pues hubiera ido unos cinco días atrás, seis días atrás para dejar a Francisco Javier Tenorio entrar, sí. porque en estos diez días no va a poder. El eh, presidente le hizo la maldad. <laughs> Dijo no, 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 que no quede nadie aquí, me quedo yo. Y al final el, el pobre Tenorio se va a quedar ahí con relamiéndose los bigotes, ¿no? <laughs> Pero bueno, más allá de, 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 de este eh, comentario, eh, pues sí la lectura que se le puede dar, que se le puede dar varias, ¿no? Pero para mí la más importante. Aparte de la tontería que se hace de que Molina se hace un escrito para Molina, no cual es necesario. Para Molina mediante un escrito de... Molina. O sea, eso pues es, es típico de Molina. Pero bueno, más allá de, de ese tema, lo que sí deja en evidencia, a mi juicio Jorge, lo platicamos el día de ayer, es que si hay preocupación del gobierno del Estado en el tema de la revocación de mandato, ¿eh? están teniendo que salir sus diputados, que al final de cuentas son los responsables de cada distrito, ¿eh? o sea, tanto en la cuestión... Eh, bueno, principalmente la cuestión política. Ellos van a tener que salir a sus distritos a demostrar el trabajo que han realizado y el poder de, de movilización que tienen. Y pues es una competencia prácticamente entre ellos a ver quién le brinda mejores resultados al gobierno del Estado. ¿eh? Sí, miren, hay algo que, que preocupa a los morenistas y a los sedicientes morenistas. Es que no termina por hacer clic con la población baja californiana a la revocación de mandato. Y la otra es que el, la propia gobernadora Marina del Pilar asumió ese compromiso con el presidente de la República y con los morenistas en Ciudad de México. Por eso es que usted ve tanto acomedido queriendo meterse ahora sí a la revocación de mandato, cuando, señoras, señores, eso se tuvo que hacer desde hace un año atrás. Sí, sin duda. O sea, no ahorita a, a, al 10 para las 12. ¿No? Ya, como dicen nuestros viejos, con los dedos en la puerta, ¿no? sí, 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 este, pero, termina haciendo eso. Como trabajo final de la universidad, como tesis que quiere sacar sí, de último <laughs> minuto. Así <laughs> prácticamente lo están viendo los morenistas y quienes no entienden siquiera lo que es la revocación de mandato. Uh -huh. Cuando no, es, no entienden siquiera que esto era un trabajo de estructura. No de, lider, de líderes lideresas. Bueno, ¿qué podemos esperar? Cuando el que realmente está o quiere llevar la batuta de la revocación de mandato es Netza Pérez, este Jauregui Santillán, quien es el secretario del bienestar. ¿Qué se puede esperar cuando realmente él es el operador político de esto? Y es por acomedido, le digo, no es por un interés propio, genuino, de quienes muchos morenistas sí lo están chambeando eh, la base, ¿eh? Los verdaderos morenos que ellos sí buscan esta ratificación que le llaman del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es ahí donde usted dirá, pues a ustedes qué les importa, ¿no? Si son tiros entre morena. Hay que recordar que los partidos políticos son entidades de interés público, pero además estamos hablando de funcionarios y de diputados locales que, mire, son históricamente y actualmente... Utilizan recursos públicos para sus actividades personales. Sí, sin duda. Al final, esto es un tema que debería o, o que nos atañe a todos, el tema de la revocación de mandato, Jorge. Tendría que ser una actividad ciudadana, en todos los aspectos. La está utilizando uh, Morena realmente con un fin político, y esto ya ha quedado claro, ¿no? Al final, este tipo de herramientas, pues se están manejando, pues para fines específicos, de una medición, prácticamente, de un, de una especie de de evaluación de los gobiernos estatales y de los diputados y de todas las estructuras eh, morenistas para ver quién y cómo quedan bien con el presidente. Eso es realmente lo que se está jugando en estos momentos y obviamente nadie quiere quedar en el último lugar. O sea, desde luego que Baja California y sobre todo Baja California que históricamente ha tenido un severo problema de abstencionismo donde la gente no tiene interés en participar en la actividad política del Estado. Ahí es donde les, les generan más las alarmas. Lo que resulta increíble, Jorge, es, estoy de acuerdo contigo, cómo es posible que el tema tiene ya más de un año y no se habían puesto a trabajar hasta el 15 de marzo, hasta el 14 de ¿Sí? marzo, cuando sacaron a dos diputadas, Araceli Geraldo y a Monserrat Murillo, sí, eh, para... Manuel para que empiecen a trabajar sus estructuras en el municipio de Tijuana, ¿no? Además, Villa, si Dunia Montserrat va a trabajar el tema de la revocación en San Quintín, Araceli Geraldo en la zona este, y, y este Molina aquí en Mexicali está, está perdida la revocación, <risa> a <risa> excepción de Araceli Geraldo, que es la que más votación tuvo en Tijuana, ese sí es, es un alfil importante, pero Dunia Montserrat y Molina en cada una de sus áreas... Cuídense, ¿eh? porque no creo que les resulte muy ahora, bueno. ahora, históricamente, San Quintín ha sido una, soda, una zona bastión. De, de un bastión de, de Morena, eh, de López Obrador principalmente. Cierto. Y, el, y, y Juan Manuel Molina no le fue mal, de hecho, le fue bien, yo creo, en la última los mejores... elección. Le fue, le fue bien en ese aspecto, ¿no? O sea, entonces, ellos me queda claro que se están basando en los números de la elección pasada. Sí. No es lo mismo, ¿eh? Entiendo que estén basando en los números de elección pasada, pero no quiere decir que vaya a ser el mismo comportamiento. Ahora, gran parte de la zona, por ejemplo, de Juan Manuel Molina y de la zona este de Tijuana, son zonas precisamente donde se da mucho la movilización, porque precisamente son... Tienen grandes zonas de precarización o uh -huh. grandes zonas precarias y aprovechan este tipo de situaciones para eh, llevar agua a su molino. Eso nos queda clarísimo. Por eso, este, estas tres zonas: San Quintín, que tiene muchos problemas de, de, de cuestiones precarias, eh, la zona este y la, el distrito 5, que es el de Juan Manuel Molina. ¿no? Es, es también alarmante, Villa. Eh, bueno, este, como Héctor Ibarra, es un escándalo es, escándalo. es un escándalo lo que está pasando. No, es alarmante que se queda Baja California según un representante popular durante 10 días uh -huh. por y una actividad partidista y el presidente de la mesa directiva del sí, Congreso que eh? lleva la batuta no pero bueno si habrá eh, el, eh, hoy supuestamente se reúne la Jucopo para determinar quién será el presidente o presidenta se habla de una mujer este que alcabece ayer, ayer se reunieron tengo entendido pero hoy se, define hoy, o, ajá. Hoy, ayer fue la previa uh -huh. y hoy hoy se define formalmente Oye. Juan Molina ya no va a ser Sí, no ya no, no, pues no, ya no va a ser. Se habla de una mujer, varias ya se están promoviendo. Ya veremos si pues, sigue este línea de Morena, que todo indica que sí, o de otro partido político. Pero cámbiame esa directiva, pues, a raíz de que se van. Les digo que se queda sin un representante popular Baja California, porque decíamos, como la ley orgánica indica, si no me acuerdo, artículo 29 o 49, eh, que si no son, si es menor a 15 días pues no es necesario que entre el suplente. Uh -huh. Entonces, pues durante 10 días vamos a tener 24 diputados, solamente porque se le ocurrió al, a Juan Manuel Molina, hablando el día de ayer con un diputado federal, eh, que de hecho es de otra entidad, me comentaba Villa que eh, quienes verdaderamente saben del manejo de la operación política eh, en cualquier estado del país, y, y bueno, mire que esto, le, con el que estaba hablando eres del estado de México, eh, él o, el, o ella o cualquier diputado, eh, sabe que no necesita separarse del cargo y que no necesita ni siquiera usar recurso público porque la operación ya la tiene en estructura sí. porque ya has trabajado con ella dura desde que te elegiste entonces no necesitan se sorprendió de que se estuvieran separando del cargo en Baja California y preocupó porque dijo cómo es posible que ya está sucediendo esto entonces Baja California está muy mal parado sí, no, totalmente. ¿no? y es ahí donde preocupa que no se tenga una estructura ahora eh, Juan Manuel Molina se lo pide a sí mismo a la licencia, así estableci está establecido el procedimiento parlamentario, pero no es necesario filtrar un documento, uh -huh. ¿no? Porque uno sabe que de todas maneras le van a, a, a dar eso. Eso huele a autoritarismo, pues, uh -huh. ¿no? Yo, me pre yo presento mi licencia, yo me la apruebo y yo determino sí, sin duda, ¿no? Al final es una muestra de que saben que tienen absolutamente todo, todo el poder realmente dentro del Congreso del Estado, porque seguramente hay documentos que tienen tres, cuatro días y esos no les dieron celeridad. ¿eh? O sea, a lo mejor ahí tiene un bonche de quinientos. Ah, eso se los voy a dejar ahí, los voy a ver dentro de unos diez días, ¿no? Y, y pues bueno, son cuestiones importantes. ¿Cuántos juicios políticos no se quedaron parados? Sí. Y que la presidencia no les ha, ha dado trámite de repente o cualquier otro eh, movimiento que se genere. Pero, al final, yo creo que esto sí es lo importante hay preocupación, yo creo, por parte del gobierno del estado. Hay preocupación, y, a, y esta preocupación se está, eh, está permeando hacia, hacia los funcionarios, hacia los regidores, diputados, principalmente diputados, porque al final de cuentas ellos le van a rendir cuentas al gobernador y la gobernadora va a rendir cuentas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y y de, es una cadena. Y desde una vez les decimos algo que vamos a estar analizando la siguiente semana, sin duda alguna, ya que esté más cerca la revocación de mandato. Si esto no funciona, es que aplicaron la del viejo PRIE. ¿eh? la de la simulación de líderes, de operadores y de todo. Si no les funciona a los que ahorita están operando el tema de la revocación de mandato, tienen una alta responsabilidad con el presidente y con la gobernadora misma, ¿no? Que se echó ese trompo a la uña. Y, y al final también vamos a poder ver realmente una operación un poco más clara. Eh, no lo vamos a... Porque va a haber un tema, ¿no? Van a tratar de justificarse con el tema forcentual. Lo más seguro es que el presidente eh, gane realmente sí, esta revocación de mandato a Vasalle, ¿no? Pero al final, aquí lo que no importa no son los porcentajes. ¿eh? No van a alcanzar el 40%, es imposible que lo okay. alcancen. Eso que les quede claro a los morenistas y a todo el mundo, ¿no? No va a salir el 40% de la gente a votar en Baja California. Uh -huh. Y en Iván Nacional tampoco. Pero bueno, lo que nos atañe es acá. Pero además de eso, hay que revisar cuál es el número de votación que obtienen. O sea, el número como tal. Porque Netsa Jauregui, que ha sido el operador de la gobernadora desde la alcaldía, cuando fue candidata a alcalde y posteriormente a la gobernatura, en este tipo de temas, a, se ha parado el cuello muy fácil, uh -huh. presumiendo estructuras, presumiendo el movimiento, cuando realmente las olas morenas son las que avasallaron. Uh -huh. Vamos a ver realmente si tiene este poder de convocatoria que tanto ha presumido a, a la propia gobernadora y a, y, y a los equipos para ver si realmente es tan bueno como sí. se ha vendido él ante la gobernadora. ¿eh? Porque sí. si tenemos un 5% de votación, 6% o 10%, o sea, si no alcanzamos los más de 30% que, que se alcanzó la, en aquella ocasión, sí. es un fracaso, ¿eh? Sí, tal. Sin duda. Rotundo. Vamos al siguiente tema, Villa. Eh, el, tiene que ver con lo que pasó en, en Mexicali. Que de por sí, pues bueno, ya, ya realmente desde el domingo lo denunciaban las propias colectivas y colectivos unidas y fuertes por nuestros desaparecidos, este la de Unión de, de Familiares por Desaparecidos, tres colectivos y colectivas en Mexicali que les retiraron unas eh, lunas que se, que ellos ponen para hacer esta pesquisa más pública. Esto que usted puede ver en pantalla, si es que nos está viendo en nuestras redes sociales, en eh, Ciudad Capital B.C pues eh, muestra cómo un día estaban estas lonas con los nombres, apellidos, apodos y fotografía de los desaparecidos en Mexicali, de un grupo de desaparecidos, y al siguiente día pues ya no estaban. Fueron y se manifestaron a, al ayuntamiento de Mexicali y ahí pues bueno, se toparon con la sorpresa villa de que fue la propia empresa, esta que un, este restaurante que anuncia alitas en la zona oriente de la ciudad, este Wings Army creo se llama. ¿Quién retiró las lonas? Esta, ¿Una indolencia, una irresponsabilidad social que tiene esta empresa con este, este puente peatonal, donde ellos pagan el servicio? Sí, inmediatamente se creyó que era un tema de la administración municipal, sí. porque históricamente ha pasado, o sea, ya sí, ocurrió sí. otras veces que el ayuntamiento de Mexicali retira estas lonas que, con esta intención, que sea una empresa privada, lo hace sumamente ofensivo realmente porque es una empresa pues, para empezar que es de fuera no viene uh -huh. no de aquí no, no tiene realmente este sentido de pertenencia pero que está ninguneando realmente este, esta empresa una problemática extremadamente seria que históricamente hemos tenido en Baja California de, y podemos remontarnos hasta el 2007 y antes eh, con Cierto. el tema del pozolero mal llamado pozolero yo creo que incluso ya deberíamos dejar de, de sí. llamarlo como pozolero como tal eh, y a raíz de todo pues este, este estos años que, que hemos vivido en guerra contra el narcotráfico uh -huh. contra el narcotráfico entre comillas lo digo eh, y pues bueno son familias realmente que tienen una forma la única forma que han tenido de visibilizar este problema es mediante este tipo de lonas y resulta muy lamentable que una empresa privada venga a hacer esto, ¿no? Sí, la indolencia, de, hablamos de parte de las autoridades, de la fiscalía ha sido histórica. Uh -huh. eh, se tuvo una mejora con la creación de esta comisión estatal de búsqueda, uh -huh. con este intento de reparación de víctimas, de, los, de reparación de daños a las víctimas, pero aún así, yo lo comentaba ayer en, en la noticia con Jorge Eras Villa, algo que sigue fallando es esta sensibilidad. Porque ponen a técnicos a tratar este, estos temas. Pero hay una insensibilidad. Continúa así, habiendo una insensibilidad para poder coordinar los esfuerzos de las y los colectivos de búsqueda de personas en Baja California. Son cada vez más, Villa, y sí. eso preocupa. Sí. O sea, son cada vez más. Y eso la autoridad siempre lo ve como un peso, como una carga. Y no saben cómo manejarlo. Porque obviamente cada colectivo te va a pedir el mismo interés por sus casos, ¿no? Te uh -huh. va a poder pedir mayor número de operativos para buscar a sus desaparecidos. Porque además hay que decirlo, hay recurso público. Uh -huh. Sí, y no, hija tú. Eh, vemos, por ejemplo, los resultados que están generados en Sonora, uh -huh. donde hay una movilización muy fuerte, hay resultados muy claros, eh, prácticamente cada fin de semana hacen sí. hallazgos de, de fosas clandestinas y bueno no es para presumirse realmente los hallazgos de fosas clandestinas no. pero se está notando una por lo menos que son más eficientes allá en el trabajo están tomando los casos con mayor seriedad ya sea porque las madres están eh, buscando directamente a los hijos o porque han tenido una mejor coadyuvancia con la con la o, o coadyuvan mejor con la con la propia autoridad Aquí en Baja California no lo estamos viendo de la misma manera, ¿eh? O sea, no. sabemos que las madres y familiares de los desaparecidos llevan a cabo su, su, sus búsquedas todos los días, ¿eh? O sea, y son bien las de sí. Tijuana, ¿eh? Por ejemplo, las de aquí con, con Irma Leiva, este, con Alma Díaz, con otros grupos, cada una. Y, y cada una ha ido por intereses por separado porque, bueno, son familias separadas, pues. Uh -huh. Y lo que no ha entendido la autoridad antes de irnos a la pausa, Villa, es que eh, debe de tener la sensibilidad de trabajar en conjunto con todos, con todos y con toda la misma importancia. Porque la tipiquiña es, es que ellas no se ponen de acuerdo. Por mm -hmm. eso es que no podemos trabajar. Qué, qué fácil, ¿no? O sea, increíble. increíble. Vamos bueno. a una pausa nueva, Villa. Y regresamos, continuamos en vía streaming, ya sabe, acá en Ciudad Capital. No se vaya ni se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento, volvemos. Bueno, estamos eh, de regreso, les agradecemos que continúen con nosotros. Eh, Jorge, al final este problema, la autoridad estatal principalmente no ha tenido la habilidad, ni siquiera para tener empatía, ¿Sí? y a partir de ahí identificar qué es lo que tienen que hacer. No importa cuántas veces se lo ha dicho la, la, la Irma Leiva y todas las, la, las integrantes de estos colectivos. No han logrado tener esa empatía para poder ayudarlas a tener una solución a sus problemas. Lupita Paredes nos manda saludos. Buenos días, caballeros. Líder acá de Mercado sobre Ruedas. Carla Mercado, saludos. Hasta Tecate, Carla. Este, un abrazo ahí. Trabajo que hacen en mujer muy importante. Eh, Gladys Salazar eh, Angulo. Y eso que AMLO no está compitiendo con nadie, nos dice. Y aún así andan haciendo proselitismo estos diputados. Ahora es aberrante y cínico que el diputado Molina solito se palomea y se da permiso para. No, que le autorice la Junta de Coordinación sí. Política, ¿no? Pero por eso les digo, es un procedimiento parlamentario natural. Eso es lo de menos, pues, que él sí. se entregó el documento. No, se, es, chistoso, es chistoso. Se presta para mofa porque realmente es chistoso, ¿no? Eh, Ricardo García, la responsabilidad también es de los medios, de la sociedad, de las instituciones, observar y denunciar actos de acarreo, el relleno de de urnas y todo lo que hacía antes por los políticos y partidos de antaño. Nos quedamos con, con esa imagen histórica, ¿no? De, de, del, del rey, de que votaban los muertos y todo eso, algo uh -huh. que poco a poco ya cada vez menos se da. Uh -huh. Pero sí, el acarreo es a todo, lo, a todo lo que da, ¿no? Lo que no sé es si va a generar o va a representar algo ilícito como tal el acarreo en este en este incidente, ¿no? ¿Y quién uh -huh. lo va a denunciar? Porque no, como dices, no tiene competencia. <laughs> Habrá que ver. Eh, Dani M. Obando, es un honor escucharlos a todos, escucharlos todos los días, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Qué bonito que a todos honor estar... hermano, ¿no? y no o... con Obrador, ¿eh? con... No, no. no. <risa> <risa> Oye, Carlos, Carlón Ornella, saludos y buenos días, como siempre, temas de interés y compañía de lujo nos dice, este, gracias Carlos un abrazo. No tenemos compañía, ah, ah se refiere, ok, es que entendí compañía de lujo pues no, no tenemos a nadie que nos esté acompañando como que qué compañía eh, se refiere, ah, también aprovechar para saludar a Ernesto Franco, muy buenos días amigos, que tengan un excelente día. Ernesto, te mandamos un abrazo. Y Dani Ramos, buen día Villa, buen día Jorge Heras. Eh, ¿Cómo quedó la demanda de policía de Ensenada contra el alcalde Armando Ayala Robles? Ahorita vamos a comentar eso cuando regresemos del corte. Sí, perfecto, eh, Dani, un saludo sí. para ti. Y bueno, para todos los que nos están sintonizando ahorita, toda la raza, la señora Esther Melgoza, que nos ve desde Ensenada, que bueno, nos dice, nos está escuchando en la radio, gracias. Eh, pero bueno, en una hora más. Dice que nos va a poner a la radio. que ¿Por qué salimos de manera diferente? Bueno, así está establecido que en Ensenada estemos de 9 a 10, ¿no? Sí, eh, así es, ¿no? Y bueno, pues le agradecemos mucho que siga eh, sintonizando. Nos vamos a regresar ya a la radio y le recordamos que estamos en radio y obviamente v streaming. Continuamos en Ciudad Capital. Así usted formará su propia opinión. Oye, nos manda una precisión el Reinagón. Nos dice: son los colectivos Madres Unidas y Fuertes y unidos por nuestros desaparecidos, ¿no? Los que se manifestaron el día de ayer en el ayuntamiento y se topaban con esa sorpresa de que había sido la propia empresa de publicidad quien los lo, lo, lo más zarra de esto ya es que las quitaron y las tiraron un bote de basura ahí mismo. Sí, sí, no, qué, <laughs> qué, qué indolente. De por sí ya habíamos criticado, Jorge, en una ocasión recordarás cuando eh, allá en la calle novena hay un hay un puente también donde, donde se ponen estas mantas eh, y unas personas que tenían obviamente un mayor eh, poder económico colgaron lonas eh, perritos, cuatro o ¿no? cinco veces más grandes que las de las familias de desaparecidos con perritos, ¿no? De perritos y que sí, decían cierto. que estaban buscando perritos. Esto no, no es realmente una un área para pues bueno, así que de clasificado, ¿no? O sea, este no es un clasificado realmente los puentes es una herramienta que han utilizado las personas Familiares de desaparecidos para visibilizar su problema y como un mecanismo para tratar de ver si logran tener una pista mínima ¿No? de lo uh -huh. que pasó con ellos. Entonces, no abuse, o sea, por un lado la empresa, lamentable, eh, espantoso realmente la, la conducta que tuvieron sus trabajadores, y tendría que estar emitiendo una respuesta a la propia empresa eh, por, por, por esta conducta. Y pues bueno, por otro lado. No la frigue, no, o sea, no le están ayudando, por lo menos déjenos colgarlos ahí para exhibir. Sí, pues bueno. Cambiamos de tema, Villa, porque ¿No? el, <laughs> el lunes y el día de ayer se manifestaron policías y familiares de policías que, pues, eh, murieron, tanto en su cumplimiento de su deber, como por otras este, causas naturales, ¿no? Bueno, o por causas naturales, perdón. Esto en Ensenada. Eh, y es que, al igual que en los demás ayuntamientos. Usted puede ver esta manifestación que se dio a inicios de semana y que le digo se repite ayer en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, donde se colocó un féretro para exigir pues lo que a derecho les corresponde, Villa, solamente, fíjense, le están exigiendo el pago del seguro de vida de estos 30 elementos que, que murieron eh, y que, pues bueno, no le han cumplido a los familiares son los policías exigiendo lo que a derecho corresponde y es un caso, le repito, que se ve en todos los municipios. Ya han fallecido varios agentes, ¿eh? O sea, en febrero ya habían fallecido dos y no habían tenido esta uh, situación y radica desde hace tiempo, ¿no? O sea, ya recordarán que hubo desde el año pasado y antepasado manifestaciones de colectivos de policías porque referían... Que se estaban incumpliendo con algunas eh, responsabilidades por parte del Estado y de los propios municipios. Pero bueno, eh, incluso eh, exhibimos y denunciamos, sobre todo por el tema de COVID. Jorge, Cierto. recordarás eh, de, de elementos de la entonces Guardia Estatal que tenían este problema y que no se le solucionaba. Y bueno, ahora eh, un municipio que no había tenido, recuerdo, problemas en esto, lo está no. teniendo el municipio de Ensenada eh, y pues. Al final, están solicitando lo mínimo, lo que por ley o lo que está establecido entre ellos mismos eh, tiene que corresponderles, ¿no? Esto, pues preocupa realmente Jorge. Se habían manifestado, recordarás Villa, sí. afuera de las instalaciones también de la Policía Municipal, las fraternidades, eh, también en la administración de Armando Ayala, sin embargo, no había tenido la resonancia como se había eh, esperado y que el alcalde, pues ya sabe la tipiquiña, eran tiempos de elecciones, les dio el apapacho, el abrazo, les dijo que sí, eh, tipo Jaime Bonilla Valdés, ¿no? A la misma escuela, de, pa de, de tal palo, tal astilla, ¿no? Sí. Este, y, y padre e hijo, pues son amantes del mismo amor de la eh, irresponsabilidad y pues bueno solamente les han dicho que sí pero no dicen ¿En qué momento? Y ciertamente, Jorge, tienes razón. Eh, no había sido realmente tan mediático, pero sí se habían presentado casos. Ya estuve ahorita haciendo un poquito de memoria. Ha habido policías municipales asesinados uh -huh. que está, estuvieron por mucho tiempo peleando o sus familias que les otorgaran estos este tipo de atenciones. Nos enfocamos mucho en Tijuana. Recuerdo el año pasado sí. porque es donde más se estuvieron dando los fenómenos. Pero es cierto, la policía municipal de Ensenada ya había estado registrando este tipo de problemas de incumplimiento de pues atenciones mínimas básicas no que establece la propia ley y pues bueno Jorge qué garantías o cómo pedirle o exigirle a la policía municipal que se enfrente que se rife por por la proteger a la ciudadanía cuando sabe que van a quedar en estado de indefensión ellos o sus familiares, si llegan ellos a ausentarse, ¿no? Algunos de los agentes que, pues bueno, sus familiares, como sus compañeros, demandaban el seguro de vida es Ángel Fernández Cabrera y Carlos Villasegovia, quienes fallecieron por complicaciones de salud, ¿no? Y también, pues bueno, lo que eh, les preocupa a los agentes y que lo plasmaban en lonas allá en, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, como en el Palacio Municipal, es que eh, dicen, no es solamente de una administración, uh -huh. lo vienen arrastrando desde hace tres, algo que ha incumplido. Los gobiernos que fueron del PRI y ahora uh -huh. de Morena. Pero además, no solamente es que no les han dado el dinero que les corresponde el seguro de vida, sino que se han dado cuenta que ni siquiera tienen contratado seguro de vida a los agentes policíacos. Uh -huh. Sí, lamentable, ¿no? Eh, muy lamentable porque no es el único municipio que tenía este problema. También Tecate, recordarás que tenía un severo problema de, de, de atención hacia sus propios eh, policías y hubo. Muchas quejas, muchas inconformidades, eh, yo creo que en Mexicali es donde menos mal están, en ese sí. aspecto donde les han dado ahí un poquito de, de mayor consideración porque están un poco más organizados, eh, pero Jorge, eh, ¿te cate? Ensenada, tiene el mismo problema. Yo creo que Tecate es el peor, ¿no, Villa? Este, no, Tecate es el peor. Sin duda no. Tecate es el peor porque se han dado asesinatos, no tienen ni siquiera para recibir atención en el IMSS, de creo. Servicio ¿no? médico, o sea, de servicios médicos elementales, o eh, sea. Apenas Darío Benítez lo acaba de regularizar, Ajá. pero recordarás que pues no les pagaban a Cali sí, ¿no Y Cali fue el que más este, mm. le golpeó, ¿no? Le dijo: ¿Sabes sí. qué? Pues si no me vas a pagar nada. Pues ya dejo de prestarte el servicio. Sí, y al final, pues bueno, los indefensos eran los elementos de la policía sí. municipal que son los que realmente estaban enfrentándose a la delincuencia organizada y Jorge, pues para empeorarla, ¿no? O sea, Tecate se puso muy, muy bravo en esa sí, época cierto. de su lema Adams porque pues, las estructuras delictivas estaban eh, y todavía a la fecha sosteniendo una, una pugna bastante, bastante intensa, pero eh, Jorge, se les exige mucho a los policías, eh, pero hace falta regularizar o dejar en buenas condiciones muchas de sus condiciones eh, laborales para por lo menos tener la garantía de que si ellos llegan a faltar, pues a su familia no le va a faltar nada. ¿no? Fíjese que dentro de las entrevistas que se hicieron compañeros de medios de comunicación allá en Ensenada está de, la de Erika Rodríguez Cota, quien es viuda de Ángeles Fernández Cabrera, que le digo que murió hace un año, siete meses, Villa. Uh -huh. Un año, siete meses, y no le ha podido dar el gobierno municipal lo correspondiente al seguro de vida. Uh -huh. ¿no? y, y hablamos también de indemnizaciones que debe de tener y de, y de otro tipo de prestaciones. No les han dado... Y no se trata tampoco porque de repente lo quisieron hacer de solucionarlo mediante un apoyo social. ¿eh? Sí, no. O sea, porque esto es la, es la fácil, es la cómoda. Aquí realmente urge que pues lo establezcan y lo definan bien. ¿Sí? O sea, no se, no se trata, porque lo hicieron, recordarás en la administración pasada con algunos policías estatales que les decían, no, pues vea bienestar. Y para que te dieran un apoyo, pues no se trataba de un apoyo, se trata de lo que le corresponde por ley a, sí. a, a esta persona. Entonces, mm, mm, esperemos que no se vayan a tratar de barrer por ahí. Urge realmente que haya soluciones en este tema. Y pues bueno, aunque es histórico, en estos momentos le corresponde a Armando Ayala Robles solucionarlo. Y pues bueno, ya tiene varios años, ya tiene tres años en el cargo. Y no le ha podido dar resultados a la ciudadanía. Ya veremos qué es lo que soluciona el alcalde en Senado, pero bueno, ya sabe que el, el alcalde Armando Ayala, y no es de que queramos ser este leña del árbol caído, ¿no? Que por sí ya, pues eh, el declive o el ocaso del alcalde Armando Ayala, políticamente hablando, pues ya prácticamente está en su recta final, sí. pese a que todavía faltan dos años de gobierno. Sí. Este. <laughs> Pero, pero él esperaba ser eh, alcalde gobernador del estado imagínense no imagínense lo que hubiera sido con Armando Ayala como gobernador de Baja California no este las mañaneras que nos tendríamos que chutar, este, estos informes rancios que los suelta, chistes. Eh, lo, los chistes los más salados que usted se puede imaginar, sí. eh, pero pues, más allá de, lo, de la cuestión personal que no me gustan sus chistes, es eh, realmente su manera de gobernar, ¿no? Este, muy autoritario y donde solamente su voz es la, pues ya sabe que se aventó el conflicto con los, el sindicato, uh -huh. se avienta el tiro con quien se le antoje. Eh, y él piensa que tiene la razón que lo peor. Pero al final yo creo que lo, pudo, lo peor que le pudo haber pasado a Morena realmente es durante la administración de Jaime Bonilla Valdés es ganarlo todo. Sí. Es ganarlo absolutamente todo porque les dio este aire de autoritarismo, les dio este pues, elemento de creer realmente que ellos son los que la gente quiere, no, los que la gente apoya. Y pues no es así. Históricamente bueno ya lo hemos sabido no históricamente pero ya lo hemos sabido puesto algo muy claro y muy conocido. Que cuando les conviene a los morenistas, dicen, no, pues todos se lo vemos a López Obrador, pero cuando no les conviene, dicen, ah, es que nosotros somos los que conseguimos eh, la victoria, ¿no? <laughs> Jaime Bonilla Valdés en una declaración de Antier, estaba diciendo eso, ¿no? Sí. Soy la persona más famosa del estado, incluyendo a la propia gobernadora. Sí, lo que decíamos, sí, eh, sí, se sí, iba sí, a aventar o sea, la, la de los Beatles, ¿no? Sí, 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 no, claro. Soy más famosa que Jesucristo, sí, se iba a aventar y, pues, a Jaime Bonilla. <laughs> y hagan lo que quieran, yo puedo con todo, pero bueno, no, al final, este ya va a ser el último eh, trienio. Yo no creo que el alcance tendrá, habrá que ver mucho que ocurre en, en este año y en el siguiente eh, principalmente el, el siguiente año porque yo creo que se va a lograr imponer al final a, a la gobernadora con sus adeptos con claro. sus personas siguen sí, nomás que analice bien porque dicen ya ves que dicen que quieren poner a, al director de Covach bueno. como alcalde de como candidato a alcalde de, de, de Ensenada por ahí traen ese, ese run rule Va, va, va a estar complicado realmente, ¿no? Y, ya, no y ya sabemos, Villa, de lo que está sucediendo en, a, al interior de Kobach con Pero ya lo, lo vamos a documentar todavía mejor. Eh, con Douglas como uh -huh. subdirector administrativo, llegó a lo bonilla, ¿eh? uh -huh. llegó tumbando todo. este Ayer nos llegó una denuncia de un personal que despidió. Eh, pero además, la forma en que se están adueñando de Kovács. Personas que no no conocen del tema educativo, ¿no? Sí, sí. sí Entonces... y, a, y hasta está entregando ya, ¿qué? Despensas, despensas ¿no? Incluso, sí, hágame el maldito favor. ¿Por qué tiene que entregar despensa el director de Covach? Piens piensan que como mm. que no los observamos, Villa. No sé, no sé qué les ha de pasar o que tienen inmunidad por ser amigos de la gobernadora. <laughs> e <ese risa> algo, algo debe pasar ahí, ¿no? Lo peor que le pudo haber pasado precisamente es que cuando lo corrieron, por no tener cédula profesional, que la gobernadora lo había rescatado. ¿eh? Sí. Lo peor que pudo haber pasado para la gobernadora, incluso porque al final le está diciendo: haz lo que quieras, no pasa nada, yo te voy a cuidar. Lo que sucedió en Cecite con la administración de Jaime Bonilla, con el esposo de Vicente Espinosa y con Vicente Espinosa, que tenían el autoritarismo y el control total financiero, administrativo y educativo, está sucediendo bien en el Coache. ¿eh? Sí. Entonces, hay, hay, hay que tener cuidado. Y pues bueno, nos desviamos un poquito pero nada más Villa, para cerrar el tema de Jaime Bonilla, este... Oye, ¿no, no se te hizo curioso que Jaime Bonilla Valdés ya no apareció con pants en, no, ya, en el Senado? Ya, ¡Ya por fin! Oye, ya. presumió que llegó temprano. O sea, imagínense que, que tu mejor trabajo legislativo sea que llegaste temprano. Sí, hágame el maldito por favor ¿no? al final a, a ver y a, me interesa saber también un poco de sus agendas porque recordarás Jorge eh, te lo comenté el año okay. pasado hice un, un reportaje sobre la agenda del gobernador Jaime Bonilla Valdés en ese uh -huh. entonces y nos dimos cuenta que dejaba de trabajar eh, llegaba bien temprano eso sí okay. pero dejaba de trabajar al mediodía eh sí. o sea, a lo mejor está llegando muy temprano porque ya pues, ya es un poco mayor y la gente más mayor ya se despierta un poquito más temprano ¿Sí? Pero al final se iba a las 12, a las 11 de la mañana. Hubo días en los que el gobernador solamente establecía agenda de 8 a 10 de la mañana y después se perdía. Sí. Entonces, a lo mejor va, llega bien temprano porque ya no puede dormir. Pero además, parte de su agenda era prender la pipa que tenía ¿no? ¿No? y ponerle tabaco y fumar. <laughs> Esa era parte de su agenda. <laughs> sí, Pero sí, sí. es este, una solicitud que hizo Villa, este Villalugo en, en, en transparencia y eso fue la actividad que le empezaron a decir. Ahora sab estará bien ver en el Senado cuál es la actividad del, gobernador del exgobernador. Porque le digo, lo la ventaja es que él presume que llegó tarde y ahora sí ya en traje. Sí. No, ya no llegó. Re recordar que daba sus conferencias o sus mañaneras en Mexicali los fines de semana con pants. Sí, casi con chamoy y la camiseta. Sí, manchada, ¿no? o sea, sí. increíble. Y además eran pants. Usted dirá, ya sé, de me dirá, oye, eras, pero ¿qué importa si lo importante es gobernar? Pues sí. Pero no, o sea, sí es lo más importante Es cómo gobierna, pero también, o sea, nadie sale en pants, pues es como si yo aquí saliera en panza a informarle, pues. Porque déjame, decirte que es el libre desarrollo de la personalidad. Sí, o sea. pero, ya, pero ya del gobernador sí. no, no, ya. Ya no va a ya, desarrollar no. más personalidad. No, 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 no ya, ya tiene 70 años el sí, gobernador. Ya. No, ya, ya, bueno, cualquier cosa que se pueda mejorar, pero ciertamente, ¿no? Eh, y pues bueno, va a llegar realmente al Senado, que ya llegó el día martes, ¿no? Va, sí. y va a llegar a perderse, ¿no? A, a mimetizarse y a ser, al final va a terminar siendo al fin y va a estar haciendo lo que le diga Ricardo Monreal. O sea, y eso a mí se me hace muy lamentable porque siendo un gobernador del Estado, siendo también tan bravucón como lo fue gran sí. parte de su, de su administración, ahora va a regresarse, va a poner una posición de díganme lo que quieran que yo haga, y lo vamos a hacer. Y establece, se le cuestionó incluso en algún momento por uno de estos eh, espacios a modo, que son los que busca siempre uh -huh. para poder hablar, eh, le preguntaban que si por qué había llegado y decía, no, pues vamos a reforzar para poder sacar adelante las reformas eh, que de quiere el presidente. Ajá, o sea, la reforma energética, todas toda uh -huh. estas reformas, ni siquiera sabe de qué se trata, no, o sea, no, o sea no, a, no, ¿a quién engaña, maldita sea? No, si su asesor <laughs> número uno en temas este de energía eléctrica Ahorita están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. ¿no? Imagínense qué vamos a poder esperar del gobernador este, eh, Bonilla. Que, que bueno, imagínense la cara de Fuchi que le deben de hacer varios, ¿no? Sí. O sea, porque desafió al propio Senado, sí, sí. ninguneó porque él decía que no le gustaría regresar al Senado. Uh -huh. Y ahorita, pues ya terminó estando ahí en esta curul. Este, Ya me imagino a sus compañeros dejándole este tachuelas, ¿Tachuelas? no <risa> <risa> en el asiento dibujándole ya bien ya sabe qué es lo que voy a decir no lo voy a decir porque ya me iba ya o dándole papelitos algo ahí haciéndole ya, 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 ya me imagino ya me imagino a Bonilla sentado acá cuando quiere entrar el tema de la de la reforma energética a ver Guizar pásame las pantuflas ya va y Guizar y se las pasa porque para, para eso estaba Juan Guizar ahí y a ver comunícame con tal funcionario pues es que está prófugo <laughs> Bueno, comuníqueme con, con, con Amador ¿En serio? ¿Cómo Después con... de dos años de Entonces... desastrosos ¿Quieres que te comunique con <risa> Amador? <risa> bueno, pues tráeme las patumbles y ya y ya, va y pues le prepara la pipa y Mire, tráeme, pareciera ¿no? solamente chiste Pero es, ¿Es lo que... más acercado real, eh Es de verdad que lo más acercado a no, real Porque nos estamos riendo Pero bien lo podemos decir serio Y pareciera un análisis de adeveras Sí, sí, sí O sea, quítele las risas nomás O sí. quítele los, los detalles acá humorísticos Pero al final de cuentas es un análisis real ¿No? Eso fue sí. lo que pasó durante dos años y pues bueno no esto esas son las consecuencias y como yo lo he dicho ya en otros momentos Jorge venimos de cinco años de caos en gobierno sí. ya es urge una estabilidad y pues bueno esperemos que los seis años de una administración vengan a estabilizar un poco el estado pero tenemos desde los últimos años de Kiko Vega a Jaime Bonilla Valdés cinco años de caos en la administración pública por eso gobernadora Marina El sí. Pilar la única manera es que se te salga sí. el control de tu gobierno es con la raza que tienes al interior, uh -huh. ¿no? Sí. Y con la raza que tú pongas, este, porque nos queda claro que la línea que tú traes, pues es, eh, es una línea de gobierno diferente. Sin embargo, pues siempre los problemas son de los agentes en externos. Pero, pero bueno, bueno. Eh, Jorge, vámonos a un corte, ¿Sí? eh, continuamos en streaming, pero eh, si usted está en la radio, quémese los cortes por unos cuantos minutitos y regresamos en un momento. No se vaya ni se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos después de los siguientes mensajes. Y bueno, aquí ya estamos de regreso. Les agradecemos que continúen con nosotros. Muy atentos, muy atenta toda la gente. Gaby Ortiz, fui a un evento de seguridad y violencia que organizó la Secretaría de Seguridad y me sorprendió ver a, un, a la agrupación Ocupa promocionándose y pidiendo que te registres dentro de... Ay, perdón, se movió acá. Dentro de un evento gubernamental. Sí, qué raro, ¿eh? Sí, ¿Qué raro? Sí. Eh, hubieras tomado foto, Gabi? Te hubieran tomado, mandado, a ¿eh? Sí, con gusto, ya saben que yo he encantado siempre de exhibir eh, la, la, sus faltas de resultados del proyecto Cupa. Eh, pero, eh, sí, Estoy es... ¿Estás eh. Sí. Pues, sí existe, hay, hay que emitir una alerta, Amber. Para por ver Ocupa. Si alguien nos puede decir por Ocupa, Ajá, Ocupamber. Amber. Hay, hay, hay que crear un tipo de. Para no decir alerta Amber, no, ya, sí. hay, hay que decir como. Vamos no, a inventar no. algo para sí. decir que estamos buscando una pesquisa gubernamental, para, ¿no? Canal 3 al servicio de la comunidad. La <laughs> de... o sea, ciudad capital al servicio de la comunidad. Ándale. Le pedimos su colaboración para <laughs> <laughs> organizar el proyecto Ocupa. Ocupa. <laughs> que, ya tiene rato que no sabemos absolutamente nada sobre lo que está haciendo. Villa, nos mandan saludos, eh, Ramón Navarro, <laughs> desde el Ejido Jijilpan. A saludos a Ejido Jiquilpan, que tengo entendido que, que el joven que murió este, en el accidente este lunes, sí. era residente de Ejido Jiquilpan, Cobacho? este, desde el uh -huh. eh, nos dice eh, saludos, eh, Julio Alfonso Girón Torres, saludos, buen día, primera vez que veo el programa, dice felicidades. Morena con sus apoyos federales tiene ganado todo. Morena, lo peor para el país de tanto ratón suelto, nos dice Julio Alonso. Pues tiene que ir más allá, eh, Alonso. Este no creas que lo tiene todo solamente por la política social. Angelito Ortiz nos manda un saludo desde Ensenada. Gracias, Angelito, un abrazo para ti. Diana Fernández, buenos días, chicos. Me encanta su programa porque no está padera de nadie. Muy, muy bien, felices. Pues hay que aprovecharlo.

Lo que pasa es que iba a criticar a Bonilla con su radiofórmula, discúlpenme. este, porque iba a decir que ya me parezco a, a Bonilla con el radiofórmula que solamente es ahí donde le permiten hacer sus barbaridades. Pero bueno, a nosotros con Radiorama es la única manera. Oye, lo bueno que la dije en el streaming, sí. <laughs> Voy a no, hacer un hermanito bueno, que... lo voy a contar y se lo voy a mandar <laughs> a la señora Amarilles. No, A, a, a Tavo Montinola, ¿no? <risa> <risa> Qué bueno que ahorita salen cortes comerciales. Pero bueno, no, así, aprovechando ahí la, la disculpa eh, a, a Radiorama. En esa Macorby. Oye, la pifia del día va a ser la, 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 la de mañana. Nada no, más es que no la vamos a poder meter en radio. Ahí sí ya nos corrieron. Hay que que nos corran por eso, ¿no? no. Nos corrieron por todo lo que dijimos, nos corren por eso. Oye, por echarle carrilla a Bonilla donde no, es que bárbaro. Pero bueno, ya regresamos a la radio ahora sí. Continuamos en Ciudad Capital. Así usted formará su propia opinión. Oiga, usted, usted que nos está escuchando, en vía streaming, qué bueno que no nos escuchan en radio, cometí tremenda pifia por quererme burlar de Jaime Bonilla Valdés, pero este gracias ahí a, a Radiorama por, por soportarnos, no además es nuestra casa porque nos dicen que, que, es la primera, que es la primera vez que nos escuchan y nos ven mucha gente. Porque no, este, no somos tapadera de nadie, le dijimos, bueno, lo estamos mientras lo disfrutemos, uh -huh. mientras Radio Rama nos lo permita. Uh -huh. Este saludos ahí a Amarillas, a Tavo Montinola, a todos por allá, que nos permiten decir este tipo de tonterías, ¿no? Sí, y, y mientras usted lo siga pidiendo, nosotros seguiremos cantando, como diría eh, Vicente Fernández, pero Jorge. Oye, Tavo a dice que sí escuchó. Veces... Oye, Tavo, discúlpame, Tavo, ya, este, se los juro. Eso me pasa por querer no echar carrera cuando no es, pero este pero Oye, no, Tavo, disculpa. Ahí el equipo de Mario ya vayan, preparando el, sí. ya vayan Oye, preparando el meme. Deja tú, este Tavo, si quieres me suspendo yo mismo una semana. <laughs> no, 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 Ya te fuiste tres días. Ya <laughs> se fue tres días. Mi, mi, mi excusa <laughs> por <para> ir <laughs> por <para risa> vacaciones. Otra vez, no. Me puedo ir por ahí de mayo, junio, ¿no? O sea, esa, esa suspensión. No, 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 no. Aquí se queda. No empiecen no, <laughs> con esas cosas. No, ahí nos volvimos un poquito locos, pero eh, al final fue todo un tema y eh, así ah, era, era Era, era ahí... parte de, era como la cacheta de Will Smith. Ah. <laughs> Oigan, este. Bueno, vamos con eh, los datos capital. Números, dineros y tiempos en datos de capital valor. Bueno, estos son los datos capital que, este, ya nos la habíamos pintado varios días de datos capital, pero el día de hoy tiene que ver con las terapias de conversión. Una iniciativa que ya fue aprobada en, en, este, en comisiones, en donde lo que se pretende en estas terapias llamadas así de conversión es que. Este, la, el mismo término de terapias de conversión, para usted que quizá no lo tiene este, en conocimiento, y que le digo, ya fue aprobado la penalización, este, se estaría sancionando hasta con cárcel, el que se realicen estas intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género. Los promotores de las terapias de conversión afirman que estas terapias pueden transformar a las personas Homosexuales, lesbianas o bisexuales en heterosexuales. Uh -huh. Así como usted lo escucha, ¿eh? Y a personas trans o de género diverso, eh, lo que significa a, a cisgénero. ¿no? Uh -huh. O sea, imagínense a ese grado, y son que datan desde hace décadas, ¿no? Este tipo de terapias que son muy redituables pero que además Villa pues estamos frente a un escenario de sí más allá del libre desarrollo de la personalidad eh, que atenta a los derechos humanos es un tema que atenta a derechos humanos y que además es como lo que se comenta de este tipo de sectas económicas no o estas sectas de, de emprendedurismos prácticamente solo uh -huh. que hacia el tema de la propia personalidad nomás comentarte dentro de los datos Capital Jorge bajo este tenor y acorde a la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 emitida por el, por el INEGI ...y el Consejo y el Conapret... En 2017 el 20% de la población mexicana mayor de 18 años declaró haber sido discriminada por su concepto de género, sexo y orientación sexual. Pero además de eso Jorge, un gran porcentaje de las personas que han sido eh, discriminadas, o sea, son precisamente por, por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eh, nomás para que tengamos el dato de las cifras nacionales, ¿no? De lo de lo que representan este tipo de fenómenos, Jorge. Y a nivel mundial la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que en, en México Cuatro de cada diez jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ ha reconocido que les han violentado, ya sea de manera activa o pasiva, para que modifiquen su orientación sexual o su identidad o expresión de género. Cuatro de cada diez, Villa, es algo que alarma, ¿no? Sí, ah, porque al final, Jorge, eh, continuamos con esta idea de que los pues, integrantes de la comunidad LGBTIQ eh, tienen un padecimiento o uh -huh. tienen una enfermedad. Realmente, este fenómeno, no bueno, esta situación no es una enfermedad, es, es, es parte del libre desarrollo de la personalidad, y pues bueno, a nadie le atañe. Entonces, establecerlo, o si partimos de la premisa de que esto fuera una enfermedad. Pues desde ahí ya estamos mal, y por eso las terapias de conversión son cuestiones que tienen que erradicarse de este país. Baja In, California ya está avanzando. Incluso la OMS ya desde los noventas eh, quita la homosexualidad, uh -huh. a la cuestión transgénero, en un tema de, este, de una enfermedad, uh -huh. ¿no? Que requeriría tratamiento psiquiátrico, médico, psicológico. Entonces, ya desde ahí no se le ve. Hay muchos se cuestiona que lo hizo la OMS, que lo han hecho eh, a partir sin ningún estudio científico y tal. Basta con entender los temas de derechos humanos con tan solo para comprenderlo, ¿no? Y hubo dictámenes médicos previos, ¿no? No así en la discusión sobre el tema. Y ya por último, eh, expertos en la materia señalan que las tres estrategias principales de la terapia de conversión es la intervención psicoterapéutica basada en la creencia que la diversidad sexual o de género tiene su origen en una creencia o experiencia anormal que las prácticas médicas basadas en la terapia que consideran que la diversidad sexual o de género es una disfunción biológica inherente y las intervenciones basadas en la fe. Sí, y es sí, ahí donde sí. el día de hoy hay, habrá una conferencia de prensa por parte de los grupos este, religiosos, eclesiásticos, quienes cuestionan esta iniciativa porque señalan que no se le va a permitir a los padres intervenir con sus hijos. Sí, no se les va a permitir a los padres decidir qué género o qué preferencias sexuales van a tener, pero esto, esto es más allá, al final de cuentas es un tema de, eh, pues de que los padres o lo, los familiares tengan una intervención activa o se intrometan realmente en el desarrollo de la personalidad de, de, del menor. Los niños y adolescentes también tienen derechos, ¿eh? O sea, que no sí. se nos olvide este tema. También tienen derechos, tienen que ser llevados y obviamente hay muchas decisiones que no pueden tomar por su por condición, bueno, no condición, por su, por, por su juventud o por, su, por la niñez, pero al final tienen ellos derechos y tienen que ser respetados. Son sujetos de derechos, o sea, no se nos tiene que olvidar eso. Pero bueno, Villa, vámonos a la pifia, a la pifia del día. Perfecto, vamos a la pifia del día, vamos con Arrancamos con Cortinilla. Nadie se salva, porque nosotros sí le contamos los descuidos, errores pifias y metidas de pata en los jabones de la ciudad o la jabonera. Pues nada más, la, sí, es cierto, lo se nos olvidó decir: la ONU considera torturas para los menores de edad, este tipo de terapias de conversión, ¿no? Para, para nada es puntualizar ese tema. Y es que, Jorge, ciertamente, ¿eh? qué, qué bueno que lo, que lo eh. recuerdas el tema, porque eh, las formas en las que los llevan a cabo. Realmente son muy agresivas, ¿eh? Sí, son torturas. O sea, son, son realmente torturas, o sea, no son cuestiones de, ay, vamos a sentarte aquí, vamos a platicar contigo no, nomás un ratito. Pueden pasar muchos días, pueden pasar horas, incluso hasta violencia física. Sí. En algunos casos se han documentado que se presentan para tratar de generar estas, estas terapias de conversión ¿no? o volver heterosexual a una persona eh, que no lo es, ¿no? Cuando realmente eh, termina siendo Increíble. irrelevante, ¿no? Increíble que todavía sigan ocurriendo estas cosas, ¿eh? Pero bueno, eh, al, van a, no sé cómo van a defender realmente los grupos pro vida este tema, decir, pues déjenos golpear a los niños como otros queramos, sí. o déjenos someterlos a horas de, de, sí. de, de, acoso hasta que ellos decidan ser heterosexuales, pero, pero pues bueno, Jorge, eh, la pifia del día, ay son de estas cosas ahí, te, ahí tenemos la imagen, a ver si la puede poner ya el Tony. Tony, ahí está, ahí está. Eh, perfecto, ahí está la imagen, perfecto, ocurrencia municipal de una regidora ensenada por el padrón de baches, la Edil Brenda eh, Valdés, quien eh, pues con una forma pues, crítica o con una forma que intenta a, pues cuestionar a la propia autoridad, supongo yo, porque no entiendo otra maldita lógica de hacer esto, eh, pues establece su proyecto, un proyecto muy importante, Regista Tu watch Brenda Valenzuela, coordinadora, coordinadora de los regidores del PAN, Villa, en esta manera de hacer frente al gobierno de Armando Ayala, eh, hace su registro de baches donde, señora eh, regidora, usted no tiene nada por qué estar haciendo un registro de baches. En Senada, nunca terminaría usted con un registro de baches, con un padrón. Además, lo que ya no se quiere es el bacheo. Sí. Lo que se quiere es la pavimentación del lugar o repavimentación del lugar, Villa. Es esta eh, perspectiva que tienen de repente. Y eso se nota mucho con, con los grupos panistas, ¿eh? E esta visión que tienen tan limitada en este tipo de cuestiones, ¿no? Que ah, es que los baches nos atañen a todos. Pues sí, nos atañen a todo, pero registrándolo, poniendo un arbolito, porque también es que de repente se pusieron a hacer aquí en Mexicali, no es la forma en la que vas a solucionar este problema, ¿no? No, como que... O sea, pa para nada, al final de cuentas este tipo de mensajes solamente son políticos, no son eh, de ninguna manera útiles. Y ya me imagino la lista que va a ser de baches, o sea, y, y cómo los va a registrar. Y imagínate las tremendas listas que va a tener el, el Excel más largo del mundo, yo creo, eh, para poder registrar los baches. Y ya cuando los tenga ¿qué? Exacto. <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer usted con esa información? Absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo. Pero. Lo, me queda claro que lo único que les interesa es hacer un mensaje político de algo pues, que, que no tiene cabida. Cuando, cuando un regidor o regidora, en este caso Brenda Valenzuela del Pan, nunca recorrió las calles de Ensenada, necesita que le manden ese tipo de información. Sí. ¿no? O sea, sí. ella ya tendría que tener plenamente identificado si hizo campaña cuáles son los baches más grandes o donde tiene mayor problema la gente. Pero además dice: Voy a gestionar su atención. Pero además, escucha esto, Villa, en su, en su publicación de un sí. número de WhatsApp. Para que dicen, nos haga llegar la ubicación y foto de ese bache, que es tu dolor de cabeza y el dolor de los amortiguadores y llantas de tu vehículo. Hay que decirle a la regidora que los amortiguadores y las llantas no son un ser vivo, no sufren dolor, no, <laughs> Pero no son víctimas de dolor. Pero bueno, realmente toda ensenada, como si nos damos. Imagínense que algún regidor de Mical hiciera exactamente lo mismo. O sea, no terminaría tampoco, Villa. Pues déjame decirte que un diputado lo estaba haciendo, ¿no? Estaba ah, llevando sí. los neumáticos. O sea, esto pero, lo... pero sus neumáticos. Sus... ¿no? Todavía, <laughs> peor, o sea, todavía peor. Entonces, sí, sí pasa, ¿eh? Ey, sí pasó. Son... Tenemos un fenómeno similar. Eh, y pues bueno, no al final. Eh, ese es el problema. Tenemos tantos problemas en este estado y nos queremos ir a la fácil, a la banal. Y a la que no re va a resolver ningún maldito problema. A lo populista de tres pesos. Oye, Villa, antes de que se nos acabe el programa, eh, pues ahora una diputada federal de Morena que sí. ya es cliente asidua sí, de la sí. pifia del día. Eh, les vamos a pasar el video, aunque no, sin audio, si quieres, Tony, nada más para que vean eh, la imagen que nos siguen por streaming y a usted que nos está escuchando en radio, se la describimos, Villa, ¿quién es y qué está haciendo? Julieta Ramírez, eh, la diputada federal de Morena y, pues, muy amiga cercana a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, incluso fue su secretaria a particular. Gracias a Marina, le dicen justamente la Julietona, ¿no? Sí, o sea, así fue como la, la se empezó a identificar. Pero bueno, recae en lo mismo, ¿no? Este tipo de discursos simplones, este tipo de discursos, eh, discursos prosaicos que tratan de generar una simpatía muy simple y en esta postura del. Yo quiero que hablen de mí, no me importa cómo hablen de mí, eh, de tratar de promoverse de esta forma, que es lo mismo que lo que pasó con la regidora del PANE. ¿eh? Uh -huh. no le dan respuesta a la ciudadanía sobre los temas trascendentales. Debería haber un ejercicio de rendición de cuentas a la diputada, no estamos hablando de, de su informe de actividades que son temas totalmente distintos un verdadero ejercicio de rendición de cuentas de qué es lo que está pasando en el Congreso de la Unión con temas tan importantes como la reforma energética, como temas tan importantes como lo que se vivió con, eh, ¿te acuerdas? Esta um, iniciativa para favorecer a los agiotistas y prestadores uh -huh. este, y que te descontaran el salario, la diputada lo votó a favor. ¿Eh? La uh -huh, diputada sí, sí. Este, Julieta Ramírez lo votó a favor, algo que el propio presidente estaba en contra sí. de esta iniciativa que dijo la voy a vetar. Pues bueno, los, dip los diputados de Morena, incluida Julieta Ramírez, lo votó a favor. Eh, en el video dice: Escuchando las mentiras del PAN en el Congreso, y pone esta, este audio. Sí. O sea. Así se divierte ¿Sí? la, la, la diputada federal Villa. Y en el Congreso de la Unión, que ya la cachamos una vez, o no la cachamos, pero los bebió público, que estaba leyendo libros en medio del presupuesto. O sea, hágame <laughs> el maldito favor. O sea, este tipo de, de, de personajes. Porque al final de cuentas yo entiendo, quiero pensar que es un personaje el que está presentando a la diputada Julieta Ramírez para tratar de generar adeptos. Esta, esta visión. O sea, es increíble cómo hay una uh, visión adultocentrista, como se ha uh -huh. identificado, y que trata de establecerse o poner a un nivel superior a los jóvenes o en un nivel equiparado para poder ellos emitir sus posturas y sus decisiones y sus opiniones sobre los fenómenos que ocurren, y ella termina cayendo en el cliché del joveneo, ¿eh? Sí. O sea, ridiculizando nuevamente su postura de juventud tratando de jugar con ella Cierto. para tratar de generar adeptos. Por eso, lamentablemente, es por lo que sean este tipo de, 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 de fenómenos. Entonces, uh -huh. yo creo que no se debe eh, bromear o jugar con estas situaciones. Yo puedo entender que de repente puedan hacer comentarios, pero estaba en el Congreso de la Unión, ¿eh? O se estaba trabajando, estaban tratándose de temas trascendentales, y pues bueno, ella prefería bromear. La pifia, una regidora y una diputada, una del PAN y otra de Morena. Nos despedimos vía. Eh, y no pudimos hablar del PRI porque pues no existe. Así que. <risa> <risa> pero bueno, gracias, eh, Jorge, realmente por. Eh, <laughs> Bueno, ya, ya, con eso, ya, ya con eso nos vamos a despedir les agradezco mucho a todos los que nos eh, sintonizaron a nombre de Jorge el, el buen eh, compañero Jorge Eras de Tony, de Tavo, discúlpanos Tavo perdónanos, Perdón, Tavo. perdónanos <laughs> también a, a todo el equipo de Radiorama a nombre de todos ellos le decimos que pase muy buenos días Mañana será otro día. Surgirán nuevas noticias y usted podrá estar bien informado en Ciudad Capital. Lo esperamos a partir de las 8 de la mañana a través de Facebook en Ciudad Capital BC y en Grupo Radiorama.